con la formación del Deportivo Saprissa. Él tiene a Kevin Briseño en la puerta número 1. El 3 para Justin Salinas, número 14, Jekyll Medina. Einer Bora, número 6. El 5 para Alejandro Cabral. El 11, Michael Barrantes. Con el número 8, Randall Leal. Mariano Torres, el 20. 7 para Johan Venegas, Cristian Bolaño, número 2. Y el 28, Jairo Rienda. Los 11 estelares del técnico Vladimir Quesada. Henry Bejarano, entonces, hoy el encargado de impartir justicia en la gramilla del Rosabal Cordero. Detalles finales desde la cancha con José Quesada y María Fernanda Chacón. Sí, Cristian, en este momento un homenaje para el señor embajador de la República Popular de China. Estamos hablando del señor Tang Heng. La visita del excelentísimo al estadio Rosabal Cordero se ve que esta semana, de hecho el primero de octubre, lunes primero de octubre, se dio la celebración de la Fundación de la República Popular de China. Hay una muy buena relación entre la Embajada de China y el Club Esporte Herediano, y también así del país. Permítame un segundo entrevistar a Gerardo Lugo. Se va a enfrentar Costa Rica contra México. Señor Lugo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo va a vivir ese partido usted aquí en Costa Rica, a lo lejos? Usted jugó con la selección de México. Tenemos un seleccionado mexicano. Pues, ¿cómo lo voy a vivir? Pues, tranquilo, ahí en la casa. Nada, contento porque van a una gran ciudad, que es Monterrey, donde le tengo un gran cariño. Y bueno, al final va a ser un lindo partido, dos selecciones que están rejuveneciéndose y que se van a querer mostrar, así que va a ser un lindo duelo. Viene Matosas, jugaste mucho el fútbol mexicano, no sé si lo habrás enfrentado, si lo habrás tenido en algún plantel en algún momento. ¿Qué criterio tenías de Gustavo Matosas? Sí, me tocó enfrentarlo varias veces, la verdad que a mí me tocó en ese León bicampeón, así que bueno, sé que es una persona muy preparada y que seguramente le va a ir muy bien en Costa Rica. Gracias, muy amable. Perfecto. Un caballero, don Cristian Mora, el partido es todo suyo. Gracias, Josué Quesada, desde la grama del estadio Rosabal Cordero. Tocará mover al Deportivo Saprissa, que vestirá de blanco en su visita a la ciudad de las flores. Heredero con su uniforme tradicional, con el saludo al público, con el regreso al Rosabal Cordero. Irá Jairo Arrieta precisamente a buscar la pelota para el arranque de partido, 7 y 15 de la noche. Transmisión de Vivo Sport, es del Rosabal Cordero, en el clásico del buen fútbol. Una asistencia que mejoró en los últimos minutos, que no llegará lleno. Ahí tienen al árbitro Henry Bejarano, encargado hoy de impartir justicia, como en los viejos tiempos. De negro total, Jairo Arrieta, Johan Venegas en el círculo central, en esta buena gramilla sintética del Rosabal Cordero. Vamos con los protagonistas. Arrieta frente al esférico. Vamos a ver a los jugadores, a la cancha, a la grada, al aficionado, en este arranque de partido. Ahí está Jairo Arrieta esperando que pite el árbitro. Empezó, vamos. ¡Atención! Con huevos. ¡Pita el árbitro! ¡Vamos morados, con huevos! ¡Vamos al fútbol! ¡Arranca! ¡Mae, qué fea esa cancha! ¡Se ve como gris, mae! El ataque de los morados, Venegas metiéndose en punta izquierda, lo deja para Jairo. ¡Arrieta! Y el árbitro que detiene la acción, pita la falta. La acción anterior será la primera oportunidad. La pelota quieta para el cuadro morado. Sumando al ataque, lo que hablábamos ahora, en zona media, se suman tres jugadores y bueno, saca la falta muy bien, labrado. Va a subir Justin Salinas y los dos zagueros centrales, Jekyll Medina, Alejandro Cabral, a buscar su oportunidad en el juego aéreo. Bolaños y Mariano frente a la pelota. Peligro para el Club Sport Herediano. Que solamente deja por fuera José Leitón, el resto a defender. Se viene entonces Mariano Torres. Bolaño se metió también al área. Viene Mariano, de zurda, levanta el centro, el cabezazo de Jendrik Salinas, tiró en el cuerpo de Keiner Brown, tirándose prácticamente a los pies del sapricista. Arranca Keisher Fuller y va Keiner, roba Herediano, le queda Marín, sale el arquero, puede venir el primero, tiró, palo.
brillante, sin duda alguna, esa transición rápida, en recuperación, en salida, ¿verdad? Hace un juego directo por el costado y lastimosamente le pega en el vertical. ¿Cómo sacó a Briceño? Cerraba Fuller, llegaba otro Manfred, le prefirió el disparo, terminó estrellándola en el arco. El Deportivo Saprissa muy temprano y llegan las emociones al Rosabal Cordero. Cristian, chicos, hay que decirlo, aquí se agarra la cabeza, vuelve a ver el piso. Don Víctor Cordero, el encargado de la parte defensiva del Deportivo Saprissa. El pase de Heiner Mora es horrible. Y de una vez le llama la atención y le dice que se hable más con Kevin Briceño. Randa Leal busca Junior Díaz, la marca, quita, arrienda, termina derribándolo, metiéndole la falta al lateral izquierdo del 3x3. Este sistema, precisamente el 4-3-3, tiene que andar físicamente muy bien los jugadores para poder contrarrestar específicamente el contragolpe, ¿verdad? Que le vaya a ser letal al Deportivo Saprissa. Pero el capitán Randa Sofeife jugándola para Cristian Reyes. Leonel Moreira, el arquero herediano, va a la presión. Jairo Arrieta, Moreira entre dos tapas, a prisa le quedó a Venegas. Atención, se mete en el área. Peligro, el palo para el centro. Reyes en el desvío, sacando la pelota al córner. Y la esquina para el Deportivo Saprissa. Otro error en salida. Ahora con Moreira termina el cuadro morado con la oportunidad en el córner. Va a cobrar Mariano Torres. Se la traga la cancha, la ola. Jairo contra el Arellano. Bolaño se muestra, le recibe. Espalda, al arco, el giro, el centro, el segundo palo y el cabezazo para arriba. Donde cerraba Cabral, un hombre que se ha visto bien en el juego aéreo. En esta ocasión no logró bajar el esférico. Tiene que replegarse bien la saga herediana. Tiene que cerrar espacios justamente porque la superioridad numérica del Deportivo Saprissa es muy, muy buena. Viene la acción, el centro y cómo llega. Robando espaldas, apareciendo como un fantasma Alejandro Cabral. En la primera e importante que ha tenido el Deportivo Saprissa. Viene ahora el saque de manos para el cuadro morado. Jornada 15, el Campeonato Nacional. Viene Heiner Mora, preparado para el saque de manos, buscando la Bolaño, la marca de Keicher. Llega también Arellano, la estrella en el Saprissista, le queda Sofeife. Levanta al medio, llega Jendrick Ruiz, el desvío. Terminarán saque de manos para el Deportivo Saprissa. Hoy presentes también muchos jugadores que viajarán el lunes, que estarán en México el próximo jueves en el partido de Costa Rica, el amistoso de Monterrey. Eso es importante, Cristian y compañeros, la parte emotiva del jugador, jugar este partido importante, hacerlo de la mejor manera para llegar muy bien a ese partido contra México. Uno de ellos en el banquillo, Jaylon Haden hoy, que parece ser una contradicción a veces, ¿verdad? Y el análisis se vuelve complicado, Cristian y Jacqueline, que un jugador de selección no juega en Campeonato Nacional. Indiscutiblemente. Se viene el tiro libre para Saprissa. Ahí la pide Cabral. Viene Cristian Bolaños. Levanta el centro con curva. Y Moreira que la deja ir, que la deja escapar al saque de puerta. El arquero herediano. Estaremos en México a partir del lunes. Viajaremos con la selección nacional. Nuestro programa Fútbol al Día de 9 a 10 de la noche, toda la semana, en directo desde el territorio azteca. El predio, el post, en el estadio universitario. También estaremos ahí para tener toda la información de este México-Costa Rica. Compañeros. Adelante, María Fernanda. Primera falta de Alejandro Cabral. Viene a cobrarse el tiro libre. Bueno, y tiene que organizarse muy bien la saga de Saprissa, justamente por esos pelotazos largos y juego directo que está haciendo el Cruz por Herediano. Sofeife es dueño de la pelota. Cada vez que exista la posibilidad a corta o larga distancia, no solo por su precisión, sino por su potencia, la posibilidad de un disparo largo que hubiera Sofeife. Randa al frente de la pelota. Puede buscar el disparo o el centro al área. Viene a Sofeife, levanta el globo, el segundo palo, pica el esférico y se va lejos. Quedó lejos Cristian Reyes en el intento del diablo. Se paró muy bien el Deportivo Saprissa ahí, una línea de 5 bien cerrada, cuesta mucho entrar por ahí. Primero minuto de partido.
aquí en el Rosabal Cordero 0-0. Salida de Briseño con Alejandro Cabral. De nuevo para Kevin Briseño. Tiene la pelota al medio. Keisher anticipa. Keisher Fuller metía el cuerpo, tocó la pelota en el defensor saprissista. Keisher jugándola de inmediato en el diano. Marín que va hacia atrás, el apoyo en Keiner Brown en zona baja, y esto para Leonel Moreira. Ah, la presión Cairo Arrieta. Ahora Moreira pegándola fuerte, largo al medio. La pelea Alan Cruz, parece falta. Queda golpeado el volante herediano. Sí es, ya se pone en pie Cruz, llega Bejarano y le pregunta si todo está bien. Un encontronazo con Heiner Mora que creo que le pega en la nuca, pero sigue el partido, Cristian. Nada grave, mientras vuelve Herediano buscando la acción en punta derecha. Ari contra Jake Medina. Mete el pie, traba el Florense, la pelota no sale, intenta el centro, quedó el esférico. El poder de Heiner Mora, saca la marca. Levanta el medio, la devuelve a Sofeifer. Recorta Mariano con Cristian Bolaños. Toca Ronald de piso. Aparece Johan Varega. En el medio, el cambio largo. Junior mete el cuerpo. Leitón recibe, termina en el césped ante la falta de infracción. El lateral saprissista Justin Salinas. Sí, Leitón inteligente, a tiempo a la jugada. Se queda un poquito ahí para acomodar y reestructurar de nuevo al equipo. El que cobra es el capitán. A Sofeifer para Cristian Reyes. El nuevo Randall. Cruza línea central, servicio que iba entre dos. El día Randa Leal, aparece Jairo. Y viene esa prisa de ataque. De nuevo para Leal, cubre Keiner Brown. Cuando parecía la acción importante en ese rompimiento saprissista. Leonel Moreira, tranquilizando en parte baja. Pone la pelota al piso. Se queda muy cerca Venegas y Arrieta, por eso no sale tocando el balón. Espera. Y ahora sí encuentra a Cristian Reyes. Era Reyes, abre para Junior. Servicio largo, Gendry, que va por ella, traba Mariano. Randall jugándola para Alejandro Cabral. El cambio es malo, y Marín que no aprovecha. Intentó ir por la pelota, se le iba y Heiner atrás con el arquero Briseño. Levanta medio campo, a Sofeifer en el cabezazo. De nuevo Jimmy y Marín. Entre dos para Omar Arellano, el Azteca. Que recibe, que observa y toque por izquierda. Leitón al ataque. Muy pegado a la banda. Salva el esférico. Sigue Leitón la barrida. Ellos sin Salinas. Sí, muy bien. Un Herediano bastante ofensivo al frente. Con Jimmy Marín y con Arellano. Con muy buena posición a la hora de tener la pelota. Y buena técnica y táctica. El centro de Arellano. Keiner la buscaba. No la toque. Y el balón termina perdiéndose, escapándose al saque de puerta. Jugador veterano de mucho recorrido, Heiner Mora, hablábamos de cuántos puestos, de cuántas veces ha llegado como emergente para cubrir la saga central, el medio campo, cualquiera de los dos laterales. Por la derecha, por la izquierda, como extremo. Creo que solo le ha faltado ponerse los guantes. Lindísimo escenario y el Rosabal Cordero con muy buen público. Noche que se presta al fútbol. Y Arellano que va al ataque. Falta. Infracción de Mariano Torres. Piden amarilla aquí abajo ya. Sí, yo lo vi amarilla. Sí, porque Guanchop se levanta y dice que va con posibilidad y con dirección hacia el arco, hacia el área. Ahí tenemos la repetición. La falta RS, seguridad digital. Otro tiro libre que tendrá Herediano cerca del área. Atento Kevin Briseño. El Saprissa baja con los 11 hombres. Los más altos del Herediano, por supuesto, que están ahí, entre ellos Keiner Brown, que siempre es un hombre importantísimo en el juego aéreo. Sofeifer para el cobro. Dos en barrera. Viene Randa, levanta el centro, cabezazo de Dio. ¡Oh, Briseño! Le atrapa cuando pedían, reclamaban al árbitro. ¡Una mano en el área! Mae, yo diciendo, mae, que hijo de puta narrador, mae. La marca de Junior sigue variando, sacando marcas, se iban dos hasta que llega la barrida de Leitón. Arellano toca, la juega Keisher para Alan Cruz. El nuevo Keisher Fuller, proyectándose el ataque. A solitario, por derecha, intenta el tiro al Keiner, que mete el cuerpo. Que cubre, que se deja el balón. Siempre Fuller contra él y terminó ganando el saque de puerta. Lo hace mal Fuller, llevándose la pelota hacia afuera, más bien cuando debería de meterse en una diagonal hacia adentro y apoyarse con uno de los compañeros. Viene para el cobro,
Kevin Briseño. El arquero zaprisista. Piden salir largo a Briseño ya. Y lo hace así. Sube Salinas, la pelota le queda a Junior Díaz, llega a trabar fuerte Randa Leal. Se viene el saque de mano, saque lateral Movistar para el equipo Sport Herediano. Lo cobrará Junior Enrique Díaz. Viene Junior. Iba Yendrick Cabral. Sube Barrantes en el cabezazo. Venegas que la tiene, jugándola para Cairo. De nuevo Johan Venegas. Quita el balón con falta incluida, infracción de Leitón. Lo que señala Bejarano. Ahí tienen atentos a los del banquillo zaprisista. Un partido que no se está dando mucho la, la pelota por el medio campo. Me parece que los extremos por dentro, atención, los extremos por dentro son los habilidosos, los que están dando esa profundidad al ataque, tanto de Saprissa como de Herediano. Viene Heischer Fuller. Pegando la pelota al medio, Heiner. La devuelve Bolaños, se deja el balón. No había falta. Pensó que había pitado Cristian Bolaños. Y la recupera Marín. Alan Cruz. El envío de Jekyll Medina. Y un sistema de juego al Deportivo Saprissa del 1-4-2-3-1. Un juego equilibrado que lo ha estado haciendo bastante bien desde el inicio de la temporada. Y que es muy versátil porque también a la postre tiene la tendencia de cambiarlo al 4-4-2. Se viene Herediano, se viene Leitón al ataque. La marca de Justin Salinas. Leitón que aguanta, que gira, que busca la ofensiva. El auxilio es de Junior Díaz. La marca de Justin otra vez. Junior Díaz, de nuevo Justin Salinas. Díaz en el lateral. Le dio la cabeza de Cabral. Viene Heiner. Venegas con el hombro, arrienta en el relevo, Barrantes desde atrás y con todo metiendo el pie Heiner Brown. Tenemos la acción de Justin Salinas, dejando el balón fuera de la cancha. A cobrar el saque lateral Junior Díaz. Omar Arellano. Vamos morados. Kendrick, de nuevo Junior. Por ahora el marcador en blanco, no llega el gol Tigo. 0-0 entre Herediano y Saprissa. Aso Feifa. El cambio tapa a Cristian Bolaños. Y viene el contragolpe. Lo tiene Arrieta, lo tiene a Venegas. Bolaños en la individual. Lo cerraban entre dos. El árbitro dice no hay falta. Y Cruz arranca. Y abre por derecha. Se viene el tiro. El toque hacia atrás. El desvío de Keiner. Otra vez Marín. Le queda Keiner. Tiró. Desvío al córner. Intentaba definir por abajo, por costado. Pero salvando los sacas a Prisista. Jugadón, jugadón. Lo que hablamos. Esos extremos por dentro. Habilidosos. Pícaros. Que tienen esa iniciativa de ir al frente. Enfrentando. Me parece excelente la jugada. Que lastimosamente no finaliza en gol. Ahí está la acción de Salvador Alejandro Cabral. Se viene el córner, tiro de esquina. Le cobrará Randall a su Feifer. Viene Randall, levanta el centro. ¡Oh! Se llega el desvío. Yendrick de cabeza. Intenta ir. Yendrick Ruiz ya había señalado una carga al árbitro contra Kevin Briseño. En esa acción, a pesar de que sí desviaba, que tocaba la pelota, pero había infracción contra el portero zaprisista. Gana 95.com más y los viejos tiempos presenta el comentario con Jacqueline Álvarez. Bueno, qué decir, un partido bastante interesante con duelos personales atractivos donde me encanta ver también un Yendrick Ruiz que no solamente está arriba esperando la pelota, viene a recibir balones a media cancha. Un Deportivo Saprissa que también está tratando de hacer su juego, de hacer su juego equilibrado, como siempre lo sabe hacer. Pero bueno, quien me parece que tiene la posición de pelota y va más al frente con buenas posibilidades al ataque es el Herediano. Atención. Aparece Cairo, rienta con el esférico. Viene Saprissa. La deja para legal. Randall corta el centro, toca hacia atrás. Heiner Mora, en medio campo del Club Sport Herediano, Bolaños por un costado. El desvío de Venegas, la aparición de Cairo, arrieta hacia atrás, de nuevo para Heiner. Toca el Deportivo Saprissa e insiste con Alejandro Cabral. Servicio frontal, Randa Leal. Tenía encima a Cristian Reyes, viene vamos, la acción de Michael Barranco, de nuevo Bolaños, se viene Saprissa, lo despega el área. Venegas en lo de lujo, arrieta, toca, disparo. ¡Gol! Gol de Randa Leal, había
parecía caer el gol, digo, el primero del partido, el árbitro dice no, posición prohibida, Randall Gaby. Sí, una jugada también bastante elaborada, bastante bien realizada por los jugadores del medio campo precisamente, ¿verdad? Eso es lo que tiene que hacer el Deportivo Saprissa también, juntarse, porque hay veces que el Herediano le deja muchos espacios en esas zonas. Viene la pelota en juego, Junior Díaz. Cristian. Sí, señor. Acabamos de ver una escena aquí. Bueno, nosotros estamos en el oído del banquillo del Deportivo Saprissa. Vladimir Quesada le pide la referencia de Arellano a Michael Barrantes. Barrantes viene y le dice, fuerte grito, Herediano está rotando, profe, Herediano está rotando. Le mueve el frente de ataque Juancho a Vladimir Quesada y lo está complicando mucho. Bueno, parte de lo que se vive ahí al lado, de los banquillos, de los entrenadores, de la suplencia. Él tiene hoy Saprissa, viene del Cabral, el rechazo de Junior, aparece Michael, Barrantes abre para Randall Leal, el desvío, el Junior Enrique Díaz. Hablando de banquillos, ¿a quiénes deja hoy en el banco María Fernanda el equipo herediano? Bueno, compañeros, les comento que la banca del Club Sport Herediano están Daniel Campeonero, René Miranda, Esteban Granados, Aldo Magaña, Edgardo Lugo, Albert Villalobos y Heider Sarabia. Están esperando oportunidad y una posición prohibida de Arellano. Indiscutible, se ve adelantado el Azteca antes del servicio. Entra el cobro de Cabral. Mariano Torres. De nuevo, Alejandro Cabral. Dejándola con Randall. Viene Leal. Abre por un costado. La tiene Cristian Bolaño. Fuller contra él. Se movió Venegas. La pelota queda en poder de Alan Cruz. Vuelve Herediano. Ah, viene el team, aquí con José Leitón. El pase largo al otro costado. El desvío de Heiner Mora. Parece Michael. Tiene Barrantes. El servicio va lejísimo, largo, fácil para el arquero Moreira. Tratan de hacer mucho ese pase al lado contrario para tratar de tomar mal paradas a la saga de Saprissa. Cabezazo de Leitón, la pelota no sale. Le queda Salinas. Balón para Johan Venegas, de primera intención, recupera Alan Cruz. Jendrik la mueve, aparece Randall, viene a Sofey, fue el cambio para Leitón. De nuevo el ataque, el Club Sport Herediano. Leitón en la individual, buscando por izquierda el centro, estrellándola Alejandro Cabral, ganándose el córner. Tiro de esquina para el equipo florense. José Leitón, tuvo su experiencia en los Estados Unidos, regresó a Herediano. Hoy titular en el equipo de Paulo César Guancho. En el córner lo cobra la Sofeifa. Peligro para el Saprissa. Herediano coloca a 5 dentro del área. Levantaron el centro. Muy pasado. Termina perdiéndose. Al otro costado. Ahí va de vuelta. Arranca la Sofeifa. Sí, qué decir de un Deportivo Saprissa que hace falta que Barrantes y Mariano Torres se conjunten más y que puedan tengan mejor elaboración de juego por los costados para Bolaños y para Rieta. Viene la pelota para Jairo Rieta, 2 contra el tapa, Keisher Fuller. El contacto para Alan Cruz. Levanta el área, Jendrik la busca, picó el balón, fue rápido a manos del arquero Kevin Briceño. E inmediato la salida de Briceño. ¡Oh! Tapa Leitón. Recupera Arellano. Viene Randall a Sofeifa. El cambio para Alan Cruz. La baja. Toca con Marín. Jimmy devuelve. Cruz que va a peligro. Se viene Arellano al centro. ¡Oh! Briceño por ella. Se juntaron Cruz y Marín. Sí. Y otra mala salida de Saprissa. Arellano tiró por fuera. El derechazo por fuera, equivocándose Saprissa en la salida. Le dice Barrantes, calma muchachos. Claro, tiene que tener calma porque les está haciendo mucho daño. Esa profundidad al ataque, esa dinámica, esa intensidad y esa velocidad, en cualquier momento podría caer un gol. Se va a cobrar el saque de puerta. El encargado será Kevin Briceño. Cuide la bola, le grita Víctor Cordero a Johan Venegas. Creo que ante el poco protagonismo de Mariano Torres hasta esta hora del partido. Aquí está Arellano buscando a Jendrik Ruiz. Recuerden que puede activar Movistar Playful y disfrutar lo mejor del deporte por solo 4.900 colones al mes y sin consumir tu internet. Eso más que un regaño fue un cara a cara, encarar realmente. Sí, sí,
pero me parece que Leal tiene razón. Yo no lo veo como para falta. Van a choque normal. Aquí la juega Junior. Viene Díaz. El cambio de juego. Abierto Jimmy Marín. Pegado a la banda. Corta al centro. Pasa Keisher. Espera Alan. Sigue Marín. Termina apoyándose. Honrata la sofeifa. La juega Junior. Díaz. Para José Leitón. Abarca la banda Leal. El árbitro termina señalando falta. Se enoja también el técnico Vladimir Quesada. Sí, le pide lateral Vladimir Quesada. ¡Puta árbitro! Yo sí veo un choque, yo estoy en esta línea y yo veo que llega con fuerza desmedida. Randa Leal, Cristian y Jacqueline. La falta. RS Seguridad Digital. Su primera línea de defensa, sí. RS Seguridad Digital. Contáctanos al 4101-2700. Viene el tiro libre, de nuevo a Sofeifa, el dueño de la pelota. Preparado para el cobro. Viene Randall. Levanta el esférico y otra vez se va muy lejos. No ha logrado sacarle provecho a la pelota muerta, Herediano. No, pero muchísimo mayor comportamiento, una postura muy buena tiene el Herediano. Me parece que en estos minutos la mejor versión que he visto del Herediano de Paulo César Guanchop, en mi criterio personal. Viene el tiro libre que va a cobrar Kevin Briceño. Compañeros. Adelante, María Fernanda. Bueno, les comento que aquí en el banco del Deportivo Saprissa, José Francisco Porro le está pidiendo al árbitro que se fije en las medias que anda Randall Sofeifa, porque al parecer son grises. Sí, son medias tobilleras, así ¿no? Así es. Por si en algún momento ven salir a Randall Sofeifa a cambiarse algo, es eso, muchachos. Les están pidiendo que lo obligan a quitárselas. Aprovecha la increíble formación exclusiva de Tigo para la zona de Heredia. Y para que pueda ver el 100% de los partidos del team del Club Sport Herediano en HD. Internet de 15 megas más televisión digital por solo 29.990 colones al mes. Compra hoy y recién pega esta primera mensualidad en noviembre. Contigo para tener todos los juegos del equipo florense. Tarjeta amarilla en el Saprissa para Mariano Torres. Ya puso orden don Henry Bejarano. Se le está yendo un poco la pierna a los mediocampistas, tanto del Saprissa como del Herediano. La cancha está mojada, Cristian. La bola pica como un conejo. Partido muy rápido y mucho vértigo por eso también. Amarilla para Mariano, primer amonestado del juego. Cuando viene otro tiro libre para el Club Sport Herediano. Lo cobrará Randall Sofeifa. Viene Randall, levanta el cabezazo. ¡Fuera! Arellano llegó al cabezazo. Pedía una falta, pedía un empujón, picó todo el árbitro. Ah, no, jamás ahí, no la va a pitar. Así venía la pelota. No. Es Venegas el que tenía la marca de Arellano. Sí, pero algo importante que tiene que trabajar el Herediano, pues es aprovechar esa táctica fija, ¿verdad? Que ha tenido más de 4 tiros libres y pues no ha podido concretar. Tiene la pelota para Cristian Reyes, Bolaños, el rechazo de Keisher, a Sofeifa toca, Jendrik en corto, viene Arellano, el cambio para Leitón, se viene Jimmy, jugándola por derecha, se acerca al área, levanta el centro, terminó pegándola mal y pegándola por fuera, el jugador Jimmy Marín, número 11, de este equipo florense. Se viene el saque de puerta Hammer Factory. Por intermedio de Kevin Briceño. Pagaba con el servicio en corto. Prefiere el otro costado, Alejandro Cabral. De nuevo con Mariano Torres. Jake Medine. El servicio para Keiner Mora, pegado a la banda, logra el cabezazo. Llega Keisher Fuller y termina enviándola por fuera. Al saque lateral. No sé, Josué, que estás ahí abajo, ¿cómo lo ves? Pero me parece que un Deportivo Saprissa que le falta todavía, ¿verdad? Encontrar ese jugador que se salga y que tenga ese equilibrio para ir al frente. Totalmente, Jacqueline. Disculpen la desprolijidad. Ustedes han escuchado la frase, no Torres, no Pari. No hay Torres, no hay fiesta en el Deportivo Saprissa. Lo tiene muy referenciado. Alan Cruz, Randall Sofeifa. A Torres le piden que baje, pero bueno, poco pasa. ¡El disparo! ¡Tapa Sofeifa!
cabezazo de Herediano pegando la hora fuerte. José Leitón. Cabral hacia atrás con Briseño. Recuerdo que solo bueno es que en Goyo puedes pagar la mitad de la moto que crees y el resto lo pagas a 12 meses sin intereses. Solo bueno con Goyo. Einer Mora. Metiéndose al ataque, el desvío de Aso Pfeiffer. La salida de Marín. Abarrante fuerte metiendo el pie. Ahora Junior Díaz responde. Teférico en las alturas. Y Mariano de nuevo hacia atrás para Kevin Briseño. Viene Mariano Torres. El argentino para su conterráneo Alejandro Cabral. Cruza con Barrantes. Michael metido en el círculo central. Opciones a los dos costados. Barrantes prefiere la derecha. Rechaza Junior Díaz. Le queda Yendrick. La ve Arellano. Metió el pie y se va a ganar también la amarilla, Josué. Sí, señor. Para el número 9, el mexicano Omar Arellano. Una falta contra Justin Salinas. Llega a destiempo, lo pega en el tobillo derecho. Saprissa no tiene un defensa que le haga salida. Mariano Torres está viniendo a recibir de balones a Kevin Briseño. De ahí yo creo que la explicación y el causante de que Saprissa en media cancha tenga tan poco funcionamiento esta noche. La falta de Arellano, la falta RS Digital, su primera línea de defensa de seguridad digital. Contactarnos al 4101-2700. Viene Michael Barrantes. Mariano Torres, el rechazo. El Junior Díaz. Justin Salinas. El cambio para Venegas. Johan recibe. El esférico en medio campo. El contacto hacia atrás con Alejandro Cabral. Buscando la calle. Arrieta fuera de juego. Estaba en posición prohibida. Arrieta que ha tenido poco protagonismo en esta etapa inicial. Sí, poco, y además Cabral pues quiere hacer algo muy, muy difícil porque Herediano se está parando bastante bien, está haciendo una muy buena presión y lanzar ese pelotazo para brincarse en la zona media pues es bastante complicado y además que está en upside. En el servicio en las alturas, peleando a la Yendrick, Barrantes, la baja, Keiner hacia atrás. Llega Kevin Briseño, línea final, pegando la pelota a un costado. Lateral para Herediano. Alan Cruz en la individual, se metió en el área, peligro, peligro, viene Cruz, levanta el centro, pasado, el remate hacia atrás, Arellano de cabeza, rechaza Cabral. Viene Junior, de nuevo para el Team Florense, Barrantes la enganchaba hacia atrás, tiene que llegar Keiner Mora a enviarla por fuera, por un costado. Herediano, que no renuncia al ataque, ¿verdad? Muy bien. Jimmy Marín, Barrantes contra él. Aguanta la barrida, lo enfrenta Bolaño, sigue Marín, la estrella en Heiner. Y Barrantes, pegándola en el cuerpo de la Cruz, saque de manos, saque lateral, Movistar, para el Deportivo Saprissa. Ese jugador determinante que le da profundidad y salida al Deportivo Saprissa se llama el que no salió hoy, Blanco. Definitivamente él le da mucha profundidad al ataque, donde también se asocia muy bien con sus compañeros de la zona media y hoy definitivamente no lo tiene. Viene Leitón, pegándola afuera, lejos, pegándola mal, José Leitón. El recuerdo a todos a Playa Jacó del 4 al 7 de octubre, ver los mejores del surf mundial y por supuesto las estrellas de Costa Rica buscando puntos para la clasificación mundial. Las citas en el Essential Costa Rica Surf Club. Todos apoyar a los ticos en esta importante cita. Lesionado Barrantes cuando está esperando Briseño para el saque de puerta Hammer Factory. Recuperado ya el capitán. Ahí viene el cobro de Kevin Briseño. Bien Barrantes, porque el cuerpo médico lo pide Bejarano y Barrantes dice, no, señor, tranquilo, sigamos jugando. Hay que ayudar a que los partidos no se detengan tanto, a que la pelota esté más en juego, más en movimiento. Leal al ataque, Ere Junior salvando la acción del Saprissa. La salida de Cristian Reyes, Yendrick Ruiz, con falta, Jake Medina. La infracción reclama al árbitro, se enoja y lo llama también el silbatero. Bueno, no le hizo caso al final a Henry Bejarano. Mucha falta, me parece, ¿verdad? Creo que se está abusando mucho. Mucha falta de Saprissa, Jacqueline. Sí, ¿verdad? Sí, correcto. De Saprissa. Saprissa le está destruyendo el partido a Arellano. Claro, y es que le hace una muy buena presión a 35 metros. La superioridad numérica a la hora del marcaje de Arellano es muy buena. Se
Se viene Herediano, se viene Marín, levanta el centro, Mariano de cabeza. La busca Keisher Fuller, también Leal, la devuelve a Sofeifa, vuelve Yendrick, intenta la pared, la historia y el disparo afuera. Pegándolo de zurda, en una buena combinación en el área. Allá va Leitón. Y de nuevo la repetición con Yendrick, la devolución. En el disparo no se vio tan cómodo y terminó lejos del arco de Briseño. Sí. Herediano tiene que aprovechar en algún momento pues esas jugadas que terminen gol, porque sabemos que el campeón nacional a lo que juega y en cualquier momento puede también dar una estocada. Y responde ahora Saprissa. Bolaños al ataque. En el Cristian entrega para Michael Barrantes con Johan Venegas. El cambio abierto por derecha. Allá va Justin Salinas. Enfrente a Junior, el centro pegando a Junior Díaz. A cobrar siempre Justin Salinas para el Saprissa. Primera subida de Salinas, señor relator. Y él mismo se encargará del saque lateral. Saque de manos Movistar para el Deportivo Saprissa. Ahora Salinas, lo ganaría, rechazo. A Sofeifa, que va perdiéndose siempre por un costado. Terminó en línea final, es corner, tiro de esquina. Ahora el cuadro Saprissista. De inmediato suben Cabral y Jekyll Medina, que igual entendían que era lateral. La pelota se perdió por línea final y viene la posibilidad. Jugada quieta para el cuadro morado. A cobrar Mariano. Entra el centro al área. Mariano Torres viene el centro, cabezazo picado, el rechazo de Kenny Brown. La toma Michael Barrantes. Brown traba a Alejandro Cabral. Intentaba el disparo. Y le queda el balón a Leonel Moreira. Se viene Herediano. Ahí está Arellano. Tapa ahora. Arranca Leal. Vuelve el cuadro Saprissista. Parece falta. Así lo pinta el árbitro. Gana 95.com. Más y los viejos tiempos. Presenta el comentario con Jacqueline Álvarez. Sí, bueno, en esta jugada me parece que Leal se deja mucho la pelota, tiene que proyectarse más hacia sus compañeros extremos por dentro para poder elaborar algo mejor. ¿Qué estamos viendo y analizando? Pues un Herediano me parece bastante incisivo, ¿verdad? Con un juego bastante profundo el ataque. También hay momentos en que cuando toma la pelota hace esa amplitud también para también seguir elaborando juego. Entra el cobro Mariano Torres. Dos en barrera. Mariano levanta el área, debió de cabeza de Kane Brown. Salvando en el corazón del área, desviando de nuevo el tiro de esquina. Y Saprissa que se atreve ahora, ¿verdad? En un bloque entre medio donde también hace una presión bastante alta. Entra el cobro de Mariano. Digo Sport. El Rosabal Cordero. Con el Club Sport Herediano. En esta fecha 15 del campeonato nacional. Se viene el tiro de esquina. Va a cobrar Mariano. Se acerca Bolaños. Mariano prefiere el centro. De puño Moreira. Salvando la acción. Vuelve para Mariano. Ahora levanta el centro. Moreira por arriba. En la segunda consecutiva. La pelota le queda a Michael. Se viene Barrantes. Fuerte contra el Keisher Fuller. Leal. Lo intenta la ofensiva. Aparece entre el Cris colaborando en zona baja, metiendo la pelota por fuera. En el cobro para Bolaños. De nuevo el esférico para Michael Barrantes. Cristian Bolaños. Keiner Mora. Hacia atrás el esférico. Para Kevin Briseño. La pega por arriba. Reyes ganándola. Ellos en Salinas atrás para Alejandro Cabral. El servicio Leal terminó cometiendo falta. Randa Leal, le recuerdo que solo bueno es llevarte tu moto con hasta 36 meses para pagar y además con la cuota más pequeña. Aprovecha, Goyo, solo bueno. Ahí está la acción, como lo hace normalmente en el marco sur del Saprissa. Mariano Torres lo intentó hacer aquí en el Rosabal Cordero. Tiene Leonel Moreira cuando para Cristian Reyes. Muy cerca a Guanchón, que sale, que gira instrucciones, que le pedía a alguien que le ayudara a Reyes en la salida. Él tiene que terminar pegándola por arriba. El rechazo de Heiner.
Aparece Jimmy Marín, se viene el Team Florence. Pasa entre dos, sigue Marín, pasó el tercero. Marín insiste, habría para Leighton. ¿Se equivocó Jimmy Marín? Sí, sí, la lectura de juego no la supo leer, valga la redundancia. Pero técnicamente se ve mucho mejor en precisión el Herediano, ¿verdad? Con movimientos inclusive de jugadores que cuando no tienen la posición de pelota, pero hacen esos desplazamientos para jalar marcas, y se ve muy bien el Herediano haciéndolo. Tus deportes favoritos ahora están en tu celular. Activa Movistar Play. Con Movistar Play Full en movistar.cr por solo 4.900 colones al mes. Otra infracción. Ahora de Keisher Fuller. Aquí está la acción. Llega atrás, a la espalda de Heiner. Aquí había una posición prohibida de Jairo Rieto. No llega el gol Tigo. Aquí en el Rosabal Cordero estamos 0-0 entre Herediano y Saprissa. Jugando la Alan Cruz, el pase largo al área. Donde la toma el arquero Kevin Briseño. Me costaría identificar el jugador Tigo del partido por ahora. Creo que no hay claridad de uno que destaque sobre los demás. Viene Salinas. Por arriba, Venegas Iba, Junior desde atrás. Recupera, juega para Yendrick. Viene Herediano. Levanta para Leighton. La baja al piso, la juega en corto. La tiene Junior Enrique Díaz. Intenta el centro. Termina estrellándola en Alejandro Cabral. Como conjunto, Cristian, en el último cuarto cancha del Herediano, sí. Sí, sí los veo muy bien posicionados a los tres y con mucha agresividad al ataque. Pero les falta ese gol, ¿verdad? Les falta esa última estocada. Ahora Cruz, el que lo intentaba, uno de los que estará en territorio azteca. Ahí está el disparo por arriba de Alan Cruz. Recuerda que para ver todos los partidos del Club Sport Herediano en HD, en alta definición, debes tener televisión digital de Tigo. ¡Cámbiate ya a Tigo! Tiene Randa Leal, Mariano, la tiene Salinas, de nuevo para Mariano. En zona baja, Jake Medina. La marca de Yendrick Ruiz, el contacto para Cristian Bolaños. Recibe medio territorio del cuadro Herediano, cruza en la presión, intentó quitar Bolaños, que reaccione, traba Sofeifa, Keiner Brown al medio, el servicio para Marín, se viene Herediano, atención, peligro, Marín que saca una marca, que llega al lidero del área, el centro, Briseño por ella, cerraban frente al arco, estuvo cerca, cerca Herediano. Muy buena jugada, tras robo, la transición defensa-ataque, se hace bastante efectiva, solo faltó el gol. Briseño en posición horizontal, aparentemente lo baja un poco Alan Cruz, que ustedes ahora se preguntaban por el jugador del partido. Creo que Alan Cruz se acerca un poco, pero sí, está complicado. Briseño se pone de pie, continúa el partido, se viene el cierre del primer tiempo. Me gusta mucho lo que está haciendo Jenry Ruiz. Jenry Ruiz está jalando marcas, viene a pivotear hacia el centro. Por eso le han cometido muchas faltas, pero me parece que ese es el jugador para mí. Viene buscándola Johan Venegas. Aquí está Arellano. Alan Cruz. El cambio abierto por un costado para Jimmy Marín. Viene Jimmy, llega Yendrick. Falta. Infracción de Cabral. Iba Yendrick, camino al área. Se viene tiro libre para el Club Sport Herediano. Josué, usted tiene razón en algo. Alan Cruz es el que le está dando la salida al equipo, es el que le está dando esa verticalidad hacia el frente. Es todo multifuncional. Correcto. Porque además, la culpa de que no esté jugando bien o de que no esté teniendo tanta pelota o creando tanto fútbol Torres, es de Alan Cruz, que es un gran complemento a Sofeifa. Pero el que corre es Cruz, el del desplazamiento es Cruz, y además suman zona ofensiva. Para mí Cruz, el mejor jugador de este primer tiempo. Herediano, no sé si van a coincidir conmigo, le falta el gol para decir que es el mejor partido que hemos visto entre la era de la pava y entre la era Guanchop en este torneo. La mejor versión, concuerdo con usted, Josué. Le falta el gol, le falta entonces, el gol. Entonces, si terminaría siendo el jugador Tigo este primer tiempo, Alan Cruz. Cuando se viene el tiro libre después de esa falta, RS, Seguridad Digital. Su primera línea de defensa en Seguridad Digital, contáctenos al 4101-2700. Va a cobrar a Sofeifa, se viene el tiro libre.
Randa la pega al arco. Todos a prisa, metida en el área. Se viene el árbitro a llamar la atención. Junior Díaz, el que se coloca frente a la barrera del Saprissa. Peligro para el cuadro morado. A su Feifa. Viene Randall de derecha, el disparo. ¡Fuera! Terminó detrás del arco. El intento, el disparo, el remate de Randall a su Feifa. Sí, 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 lastimosamente. Sabemos que Randall pues ha tenido o ha hecho muy buenos goles desde esa distancia. Hoy no anduvo oportuno. Fútbol de sábado por la noche, apenas para aprovechar mañana domingo e irnos a Jacó. Y hasta el 7 de octubre tendremos a los mejores del surf mundial y por supuesto las estrellas de Costa Rica buscando puntos para la clasificación mundial. La cita es en el Essential Costa Rica Surf Pro. Vamos y apoyemos a los ticos en esta importante cita. Leitón con la pelota. Pegaba la banda, buscaba Arellano, llega Mariano Torres. Hacia atrás, jugándola para Kevin Briseño. Revienta de derecha. Ahí está de nuevo Randa Leal. Llega Johan Venegas. Extiende para Jairo Rieta. Fuera de juego. Posición prohibida de Rieta. Recuerde que lo mejor del deporte en el app Movistar Play. Por solo 4.900 colones al mes. Y sin consumir tu internet. Ahí está la posición prohibida. Cristiana Garrieta. Es la tercera, Cristian. Eso dice que te tienen el partido muy controlado también, ¿verdad? Viene jugando la Herediano, la tiene Marina, tiene Junior. El rechazo de Justin Salinas. Reyes por arriba. Otra falta. Gana 95.com. Más y los viejos tiempos. Presenta el comentario con Jacqueline Alvarez. Cristian, compañeros. Me parece que Herediano, por lo que estoy viendo, que me gusta el fútbol que está haciendo, ese juego moderno que está implantando Pablo César Guanchop, le está funcionando, ¿verdad? Hasta el momento le está funcionando con jugadores atrevidos al ataque, atrevidos. Otro offside. Uno más de Arrieta. Sí, y Arrieta. Ya que Saprissa ni siquiera logra consumar sus ataques. Es que no tiene profundidad por los costados. Lo tienen controlado de pies a cabeza al Deportivo Saprissa. Sí, las características de los jugadores del Herediano se está prestando para ese sistema bastante equilibrado del 4-3-3. Claro, solo le falta el gol. Sí, no, hay que ver qué pasa en el segundo tiempo, pero el dominio que ha tenido Herediano en este primer tiempo no es una buena noticia que se vaya 0-0 al descanso. Se viene ahora Saprissa, no llega el gol, Tigo al Rosabal Cordero, 0-0 entre Herediano y el Deportivo Saprissa. Momentos finales de esta etapa inicial. Aquí está Heiner. El esférico para Johan Venegas. Morados, vamos. Pierde el esférico. Le queda Heiner Brown. Juega de nuevo para Keisher Fuller. Compañeros. Adelante, María Fernández. Les comento que se va a agregar un minuto de reposición. Solo uno más en la reposición. Aquí está Keisher. Termina cometiendo falta. Se enredó, iba a perder la pelota. Luego tenía el sapricista encima. Falta, infracción. Y tiro libre, peligroso a favor del Saprissa. Sí, es que el defensa se duerme ahí y tuvo la presión inmediata del Deportivo Saprissa. Vuelto loco Manchoco, esa falta, ¿verdad? Aquí en el banquillo. Por innecesaria, porque termina metiéndole problemas en el momento final de esta etapa inicial. Ya en 45 minutos. Ahí Saprissa que hace subir a Justin Salinas. ¡Gol, vamos! Que mete a Cabral, a Jake Medina y a Jairo Rieta que la haría. ¡Peligro para Herediano! Solo Leitón se queda fuera de la acción defensiva para los florenses. Se une Venegas y Michael Barrantes al área. Mariano y Bolaños, la conversación. Dos pegados en barrera a la línea. Se puede venir el gol Tigo. Viene Bolaños, levanta el centro. ¡Oh, el rechazo de cabeza! Cristian Reyes aparece en el corazón del área. Saque de manos para el Saprissa. Dejaríamos entonces en este primer tiempo a Alan Cruz como el jugador Tigo de la etapa inicial. Sí, y un Deportivo Saprissa que en los últimos 10 minutos pues intenta, ¿verdad? Intenta ir al ataque. Tiene un rechazo en el área. ¡Y atención! ¡Pita al árbitro! ¡Esto fue toda la etapa inicial!
aquí en el Rosabal Cordero. Por ahora sin gol, digo, Herediano y el Deportivo Saprissa están empatando 0-0. Vamos a la cancha, a la gramilla para las reacciones con María Fernanda y con Josué en la propia grama. El Rosabal Cordero. Un puño de jugadores rojiamarillos siendo reunión por un lado. Otro puño de jugadores blancos hoy. Saprissa sale con su uniforme alternativo con algunos ribetes morados. Hablando, haciendo la autocrítica, Vladimir que se marcha junto con Pablo César Wenchop hacia el camerino. Vamos a tener entrevista con Randall Asofeifa. Gran trabajo en media cancha de Randall Asofeifa. María Fernanda, adelante. Bueno, Randall, han tenido muy buen trabajo y han sabido controlar el juego de Mariano Torres. Sí, bueno, yo creo que el trabajo todos no ha estado del todo mal. Hemos tenido oportunidades, nada más tenemos que concretarlas. Tenemos que tener un poquito más de balance a la hora de ir al ataque, pero yo creo que en términos generales nada más es de concretar las últimas jugadas. ¿Qué quiero plantear para esta segunda parte? Pues eso, concretar las jugadas, terminarlas, ojalá dentro del marco, un poquito de claridad a la hora de meter ese último pase, y obviamente siempre pues tener esa marca en ataque que es tan importante.